Esto es Todo Deporte Noticias. Todo Deporte Noticias. Búscanos en Facebook como Todo Deporte BZ. Tal y como estaba planificado, desde este 18 de abril, Coope Agri inició con las actividades para conmemorar la Semana Nacional del Cooperativismo. En la jornada, que tuvo lugar en el Centro de Capacitación Claudio Gamboa, en la ciudad de San Isidro del General, se contó con la presencia de colaboradores de la Corporación Cooperativa, así como un grupo de los 6,125 asociados quienes conforman el proyecto Coope Agri. La agenda de actividades registra que este 19 de abril, en Coope Agri Supermercados Villa Ligia y San Isidro, será la recolección de alimento para perros y gatos. El jueves 21 tendrán lugar los encuentros con cooperativas estudiantiles en los colegios técnicos profesionales de Pejivalle y General Viejo, sin dejar de lado que, en todos los supermercados de la cooperativa, se llevará a cabo el proyecto denominado Merecedores de Amor, cuyo objetivo es recolectar pañales, productos de consumo básico y de limpieza para entregarlos al Hogar Betania y el Hogar Delfín Quesada. Al tiempo que este 21 y 22 de abril, en la Clínica Médica Coope Agri, en horario de 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, brindarán servicio de medicina general gratuito, eso sí, con cita previa. Por último, pero no menos interesante, el viernes 22 de abril, en el anfiteatro del Parque Isidreño, habrá canto, baile y teatro de 9 a 11 de la mañana. Al respecto, el gerente general de esta cooperativa no escondió la gratitud que le embarga por todos quienes han contribuido para mantener vigente el sueño que se forjó en el ya lejano 1962. Vamos a encontrarnos con organizaciones de bien social, con los asociados, con la comunidad en general. Y es un momento extraordinario para agradecer a Dios, para agradecer a los fundadores, a los miles y miles de asociados que la cooperativa ha tenido a través de la historia. Hoy tenemos una comunidad asociativa de 6,125 asociados. Agradecimiento muy especial, con mucha gratitud, recordar a las personas que hace 60 años fundaron a Coope Agri. Agradecer a los protagonistas que por muchísimos años han aportado su mejor saber hacer, su mejor liderazgo. De acuerdo con Carranza Salazar, a la cooperativa, que inició con 391 asociados fundadores, de los que aún permanecen 24 con vida y que por tradición ha generado alternativas para el desarrollo desde hace 60 años, la han fortalecido valores que son innegociables, mismos que a su vez propician bienestar. Principios asociados a la dignidad humana, a la solidaridad, al bien común, a la empresarialidad. Y es precisamente aquí, a través de estos principios, como la organización, el proyecto, a través de estos 60 años, en lo empresarial se diversifica. Y bueno, hoy podemos presentar al país, a la comunidad de Pérez Celedón, un proyecto en desarrollo, un proyecto que tiene enormes desafíos, pero que también hoy genera empleo, genera esperanza, produce riqueza, reparte riqueza. El gerente de Coope Agri señala como favorable la diversificación que han efectuado con el paso de los años, máxime que los mercados también han evolucionado. Cuando en 1962 se funda Coope Agri, lo hace a partir de la industria del café. En 1969 se desarrolla el primer supermercado en el cantón de Pérez Celedón y lo hizo Coope Agri. Otro paso fundamental fue el que se dio en el año de 1974, cuando se inaugura nuestro ingenio azucarero en Peñablancas. También allá por los años, bueno, en 1980, el primer almacén de suministros agrícolas. A partir de ahí, tenemos un desarrollo en el campo ambiental, en el mundo de los negocios comerciales, en el campo financiero, ¿verdad? También el desarrollo de los servicios, que hoy conforman un balance social de más de 1,100 millones de colones para con los asociados. Sin obviar el orgullo que le embarga, Víctor Hugo recuerda la manera en que, amparados por la cooperativa, arrancaron el proyecto de la atención médica. Iniciamos el proyecto
de atención a asociados y a las personas a través de nuestro médico de empresa. Eran dos horas por día. Y a veces posiblemente había tiempo disponible. Hoy estamos con horarios todas las semanas, con excepción de los domingos, horarios ampliados de 7 de la mañana a 9 de la noche. Estamos atendiendo ya 25 mil personas en el año, cerca más de 2 mil personas por mes, con una cantidad muy importante de servicios, ¿verdad? Ya no solamente la medicina curativa, ¿verdad? Sino que especialidades, venimos con nuevos proyectos, ¿verdad? Oftalmología, odontología, laboratorio. A pesar de que el proyecto Coope Agri está en constante perfeccionamiento, con gratitud, su gerente destaca lo conseguido en 2021. Durante el año 2021, en el marco de la pandemia, distribuir riqueza por cerca de 2.500 millones de colones. Y esto solo se puede hacer a partir de la pasión, de los buenos valores, de una actitud positiva, del buen hacer, del estar unidos, de tener claridad hacia dónde vamos. Por supuesto que cuando traspasamos el Cerro de la Muerte y se habla de Coope Agri y se pone como un ejemplo para el país, como un ejemplo fuera de nuestras fronteras, porque antes de la pandemia nos visitaban cooperativistas y no cooperativistas de muchos lugares del mundo para mirar lo que aquí estamos haciendo a través de un modelo de gestión muy singular, muy hecho a la medida por nosotros, por el equipo de trabajo. Lo que hacemos desde la Gerencia General es tratar de motivar a las personas de que sí somos capaces, de que sí es posible, de creer en nosotros, de que los campesinos, porque me siento así, tenemos la capacidad para hacer un proyecto que permita dignificar la vida de muchas, muchas personas que si no fuera así, pues sin ninguna duda tendrían otra posibilidad en términos de su calidad de vida. De los 6.125 asociados que registra Coope Agri, 3.700 son productores de café y 2.100 se dedican a la caña.